amigos, ya estamos aquí de regreso en el programa. Como lo saben, hemos estado aquí en el MGM Grand toda la semana acompañado de nuestro gran amigo y el 4 veces campeón del mundo, Abner Mares. ¿Cómo estás, campeón? ¿Qué tal, brother? Muy bien, gracias a Dios. Oye, compadre, hemos estado aquí todos los días viendo los detalles, todo lo que está pasando. Pero ahora, aquí en el programa, están Ana y Frederick. ¿Cómo están, muchachos? Que te quieren hacer un par de preguntas acerca de lo que pasó hoy. Abrazo, y todo lo que va a pasar mañana. ¿Cómo están, muchachos? Quiero abrazar al campeón, por favor. Abrazo, abrazo. Abrazo, abrazo. Mira, tengo que preguntarte, Abner, campeón, como siempre, qué felicidad que estés con nosotros. Yo quiero preguntarte porque ya sabemos que Canelo Álvarez tuvo esa cirugía en la rodilla y quería saber si tú crees que va a afectarle su movimiento dentro del cuadrilátero mañana. Yo pienso que no, yo pienso que al contrario es favorable para Canelo, hecho que le hacía falta eso en la primera pelea, a quedarse en el centro del ring, bajarse un poquito más con Triple G para conectar esos golpes, que sí conectó efectivamente, pero por momentos decidió correr, ir hacia atrás, y eso que hizo que los jueces vieran un poquito más la pelea cerrada a favor de Triple G. Así que es favorable para Canelo. Ahora, Abner, una pregunta. Vimos en el careo, en el cara a cara, en el pesaje lo que sucedió, esa situación de Canelo con Golovkin. ¿A quién afecta esto el día de mañana? Pareciera que a Canelo, porque ahora tiene la presión, porque él fue el que fue a buscar a Golovkin. Sin duda, la presión es para el Canelo, se le vio, ¿no? Lo dio a demostrar la frustración que tiene, el coraje, y eso no ayuda al peleador. Muchos piensan que es contrario, les va a ayudar mucho, les va a sacar la garra, pero al contrario, yo pienso que eso está gastando energía, vaya, Canelo en eso, y bueno, pues da mucho que desear también, porque por algo está enojado, ¿no? Como que algo le hizo, pues, le molestó a Canelo. ¿Tú sabes qué, campeón? Yo pienso que eso le vino muy bien a la pelea, que claro, se haya habido claro. Un poquito y de rencilla para que mañana salgan de verdad a cumplir lo que prometieron tanto, ¿no? No, totalmente. La pelea, o sea, era muy a favor eso, va a vender, emocionó a la gente, pero sin duda, Canelo tiene que mantenerse muy tranquilo. Bueno, compadre, por hoy hemos terminado, pero mañana tú y yo, y queremos hacer toda la invitación a la gente, tenemos una gran transmisión en todas nuestras plataformas digitales de Telemundo Deportes para que vean todo lo que va a pasar en la previa junto al campeón Abner Mares y su servidor y todo el equipo de producción. A partir de las 8:30 hora del este, 5:30 del Pacífico, estaremos en vivo desde el T-Mobile Arena con toda la previa. Y inmediatamente también después de la pelea estaremos con todo lo que pase en la conferencia de prensa. Así, campeón, gracias y nos vemos mañana. Gracias a ti. Saludos. De vuelta con ustedes, muchachos. Saludos, hasta mañana. Amigos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.